Hi, Maybelline. Hi, Maybelline. Hi, teacher. How are you? Hi. Excellent. Very nice to see you. Nice. ¿Cómo le fue en el día? ¿Todo bien? Sí. Todo bien. Maybelline, you're working in the office or you're working from home? In the home. Ah, okay, at home. Okay. All At right, the very home. nice. Thank you. Very nice. So you're not going to Aldeas yet, to the office, no. Días alternos, Ah, okay. turnos. Every, like some days. Ah, all right, very good. All right, very good. Hi, Marce. Hi. Hi, how are you? Fine, and you? I'm okay, thank you. Hi, Guadalupe. All right, we also have Charlie and Marielos. Hello, Guadalupe, how are you? Hi. Hi, how are you today? Good. Excellent, very good. All right, so guys, yesterday, well, we're gonna wait for a few minutes, okay? Oh my goodness, Rocío! Hi, Hello, teacher. Rocío. Nice to see you, Rocío. We missed you yesterday. I'm like, oh no, where's Rocío? Justo eso le iba a decir que yo sabía que me habían extrañado. Yeah, whatever. Very nice. That's very nice. All right, María Los Ángeles. Good evening. Yeah, good afternoon. ¿Cómo está María Los Ángeles? María Los. Everything okay? Bye. Thank you. Excellent. Very good. All right. And Charlie. Gracias. I have Charlie in class already. All right. Very good, guys. So yesterday. We were making a review, Rocío, for simple present, okay? Igual ayer para Rocío, que no nos pudo acompañar ayer, se dieron los lineamientos, Rocío, ¿verdad? No sé si a sus compañeritas la pusieron al tanto, si usted vio el video, ¿verdad? Bueno, para comentarle algo de lo nuevo, digamos, que se va a hacer este curso, es que se va a tomar asistencia 3 veces, de hecho ya la voy a tomar. En 2 minutitos empiezo a tomarla porque se va a tomar al principio de la jornada, en medio de la jornada y al finalizar la jornada, ¿verdad? Entonces sí, estamos así como que llevando ese control, ¿verdad? Acordémonos, y eso es para comentarle a Rocío, que tenemos que estar así como ahora bien juiciositas todas y todos, entrando a las 5:30 que empieza su clase, ¿verdad? Si usted puede entrar unos minutitos antes, yo siempre trato de estar 5 o 3 minutos antes de clase, ¿verdad? Para que podamos platicar, ¿verdad? Y asegurarnos que ya estamos aquí adentro. Y nos desconectamos a las 7:30, 7:32, ¿verdad? Que terminamos la jornada. La asistencia final, ¿verdad? Entonces sí es importante que ustedes estén no solo todos los días, sino que también todos los días y las 2 horas, ¿verdad? Que son, que corresponden a su curso. Y luego lo mismo de la plataforma, ¿verdad? Que usted ya conoce, que hay que realizarla. La recomendación de siempre es tarea, videoconferencia realizada, tarea hecha para que no se les acumule, ¿verdad? Especialmente en la segunda semana que tienen el examen de en medio y en la última que tienen el examen final, ¿verdad? De lo contrario, pues seguimos aquí, mire, seguimos aquí dando guerra con ustedes, ¿verdad? Aquí. Y obviamente dándole la bienvenida ayer a los compañeros que se nos unieron. All right. Y obviamente el horario, ¿verdad? De 5:30 a 7:30 que tenemos esta vez, ¿verdad? Pero igual usted ya se dio cuenta que el tiempo vuela, Rocío. Así es que whatever, let's work. All right, guys, voy a tomar attendance ahorita para hacer la primera llamada. All right, very good. Solo déjeme tener mi lapicito a la mano. Okay. Mire que tanto que mi bolsón que no encuentro mi lápiz. Ahí está. All right, very good, guys. Let's see. Marcela Antonia Amador de Torres. Recordarles igual, perdón, sí. Marcelita. El nombre completo, yo sé que quería decir present, ¿verdad? El nombre completo siempre de acuerdo a Dewey. All right, very good. Mercedes Antonio, sí, Amador de Torres.
Very good. Ana Marcela Girón Asensio. Present. Thank you. María Carolina Villacorta Mejía. Carito, Carito, está conectando ahorita el audio. All right, regreso a Carito. Me recuerdan, pero sí está ya ella entrando. María Matilde Marroquín Lara. Present. Very good. De Joara Enid Gradis Argüello. Ya casi me salí. De Joara, necesito que diga presente. Gracias. Present. Gracias. Ileana Maricruz Sánchez González. Present. Thank you. Very good. Aquí estamos. Carito, no le conecte el audio todavía. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria, Rocío. Present. Thank you. María Josefina Guardado González. Aún no ha entrado. Eli Iván Canales Córdoba. No ha entrado Eli aún. Ok. María de Los Ángeles López Escobar. Present. Juan Carlos Hernández Carranza. Juan Carlos Hernández Carranza, no, no yet. All right. Zulma Margot Flores Olmedo. Present. Excellent, Zulma. Tiempo, very good, Zulmita. All right, Ana Margarita Castro Flores. No ha entrado aún. All right, very good. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Excellent, very good. Cecilia Lizeth López de Rojas. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Present. Thank you. Ana Teresa Guzmán. Present. Celina del Carmen Elías Galvez. Hoy, hoy, estamos oyendo inglés, qué bueno. Carlos Luis Paz Palacios. Present. Very good. Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. Present. Jennifer Marcela Reyes. Present. All right, very good. Veo que, bueno, Carito, Carolina, María Carolina Villacorta Mejía, si me pueden poner el micrófono en silencio un segundito. Gracias. Carito, María Carolina Villacorta Mejía. Present. Thank you, right. María Josefina Guardado González, que vi que entró. No. Me falló la vista. No, ahí está. María Josefina Guardado González. Si nos regala un presente, por favor. No, un regalo, no. Que diga presente. All right. Ahí está ya María Josefina. Eli Iván, no sé si ya se conectó. All right. Okay. Luego tenemos, okay, muy bien. All right, guys, thank you so much for being with me again for another class. So yesterday we were talking about simple present tense. We made a review, all right, of simple present tense, especialmente para las compañeras y compañeros que se nos unieron ayer, ¿verdad? Let's make that review. Eso también ayer no se los comenté para Dioara, Jennifer, Charlie, ¿verdad? Por ahí que son nuevitos, generalmente, bueno, no generalmente, siempre, y Guadalupe, perdón, siempre al inicio de la clase, siempre hacemos una retroalimentación, así hacemos la bienvenida de la clase, obviamente hoy acompañada de la asistencia, ¿verdad? Para ver qué nos acordamos de la clase anterior, si nos quedó alguna duda, y luego nos vamos así calentando motores de esa forma, ¿verdad? Para luego pasar al tema que corresponde de la noche, tarde-noche. De la jornada de este día, ¿verdad? Entonces siempre hacemos una retroalimentación, siempre hago preguntas, así más cuando no me hacen preguntas ustedes, me preocupo. Yo digo, una de dos, o entendieron también o no me entendieron. Entonces yo quisiera creer que sí me entendieron, por eso no me hacen preguntas. Pero pues por las dudas yo les pregunto a ustedes, ¿verdad? No vaya a ser. Entonces eso y luego ya seguimos con la clase como vamos siempre. All right, very good. All right, guys, so yesterday we talked about simple present tense. We remembered yesterday that affirmative. ¿Qué otro tipo de oraciones tenemos? Affirmative sentences. What else? Negative. Negative and? Questions. And questions. Excellent. Very good. Okay. Marce,
Ana Marcela, Marcelita, what do you remember when we talk about affirmative sentences, Marcela? Okay, affirmative sentences, and we have the subject he, she, and it. What happens, Marcelita, to the verb? What happens to the main verb? El verbo, cuando es tercera persona, he, she, o it. Yes. Bueno, hay una regla que se tiene que aplicar según sea el verbo. Ajá. Para verbos pues, normales, se le agrega una S. Ok. Cuando el... los no normales. Bueno, cuando terminan en Y. Ajá. En Y. En Y se le agrega IES. Siempre, Marce. Always, always, always. No. Oh, no. Ah, ok. So when? Cuando antes hay una consonante. Ah, ok. So you change it to IES. Ok. All right, Marce, very good. All right. ¿Y en la otra regla que nos faltaba por ahí? Cuando terminan. Ajá, ajá, Marielos, yo la oigo, dígame. Sí, ya escucha, Marielos. Gracias, Marielos. Ajá, Marielos, siga, siga, porque la estábamos oyendo, excelente. Uh-huh. Cuando terminan en O, X, ¿sí? H y S, O, S, 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 C, H, and S, S, very good. We add E, S, ¿verdad? Para poder decir thank you, Marielos. Para poder decir agregamos... Cuando pueden, para empezar, ¿verdad? A tratar de decirlo en inglés, decimos we, porque nosotros, ¿verdad? We add, a desagregar, no es solo sumar, ¿verdad? We add S or ES or IES to the main verb, ¿ok? Ya, eso ya poco a poco lo vamos a ir diciendo mejor, ¿verdad? We add sería el verbo de agregar, nosotros agregamos. S, E, S, I, E, S, to the main verb. Okay, that's the rule. Okay, Marce, yes, and Marce and everybody, okay? Entonces, si yo mañana le vuelvo a preguntar, me van a decir, we add S, E, S, or I, E, S, to the verb. Okay, and then we can keep on talking. All right, very good. Those are affirmative sentences. Let's see. De Joara, if I have the verb, for example, I say Eli watch TV, or I say Eli watches TV. Eli watch TV. No es de Joara, only watch, or I say watches, because it's Eli. Eli is a he. Watches. Excellent, Eli. Very good, yes. Eli watches TV. Ojo con la pronunciación de Joara, lo acabo de hacer muy bien. No es watches, ¿verdad? Porque acuérdese que le agregamos ES. Yes. Right? Mm-hmm. So the pronunciation is watches. All right? Very good. Mercy, if I say Carlos and Annie. ¿Qué hacen ellos? Carlos and Annie fix the computer, or I say Carlos and Annie fixes the computer. No, you say fix because there are two. Yes, because there are two. Excellent. Very good, because there are two. It's plural. Mm-hmm. Very good. Lisette, I say you kiss your baby, or I say you kisses your baby. Kisses my baby? Are you sure, Lisette? You kiss your baby or you kisses your baby, Lisette? No, I tengo dudas. All right, okay. Ayudémosle a Lisette. ¿Quién nos ayuda? Help. Kiss. Kiss, very good, Lizette, Lizette kiss her baby. Ah, okay. Mm-hmm. Pero si la pasamos a Lizette kisses, ahí sí sería kisses. Pero si la oración la mantenemos con you kiss the baby or you kisses the baby. ¿Cómo digo con you? Kiss. No lo cambiemos a Lizette porque entonces ya se vuelve kisses. You kiss the baby. All right, Lizette, porque estamos hablando de you.
Y recordemos que en you el verbo no lleva ningún cambio, ¿verdad? Jamás, jamás de los jamases, ¿verdad? Nunca. Never, ever. All right, very good. Rocío, ajá, Rocío. Rocío, vamos a ver. Study English o Rocío studies English? Studies. Are you sure, Rocío? Segurísima, como que se llama Rocío del Carmen Escobar Royana de Sanabria. Yes. Excellent. Right, very good. So, Rocío studies English. Very good. All right, very good. Okay, so those are affirmative, okay? Now, Margarita, when we have, hi, Margarita, when we have negative sentences, Margarita, okay? I use two auxiliaries. What are the auxiliaries? Can you tell me the two auxiliaries? Only the auxiliaries. Auxiliary is do. Negativo, en negativo, yes. Don't. Excellent. And doesn't. Excellent. Very good. Don't and doesn't. Very good. Very good. Now, Mati, listen to my sentence, Mati. I say, Zulma doesn't speak Chinese, or I say Zulma doesn't speaks Chinese. Zulma doesn't speak Chinese. Excellent. No es, right, Mati? No. Why, Mati? Why not? Porque es una pregunta y es en primera. It's a question or a negative sentence? Es negative sentence. All right, very good. So it's a negative sentence, right? So you say doesn't, y entonces el verbo regresa a su forma original. Cuando yo digo regresa a su forma original, quiere decir que no lleva ningún cambio. O sea, no lleva S, ni ES, ni IES, porque lleva el auxiliar, y el auxiliar absorbió el cambio, ¿sí? Yeah? Okay. All right, very good. Thank you, Mati. Very nice. Jennifer, Marcela. Ajá, Marcela, let's see. I say, listen to my sentence, Marcela. I say, Maricruz and Lisette don't eat pizza. Or I say, Maricruz and Lisette doesn't eat pizza. Doesn't eat pizza. Maricruz and Lisette doesn't eat pizza. Or I say Maricruz and Lisette don't eat pizza. Maricruz and Lisette doesn't eat pizza. Are you sure, Marcela? ¿Nos vamos con el doesn't con ellas dos? ¿O mejor usamos el don't? El don't, porque es singular, perdón, porque es plural, porque hay dos, Maricruz and Lisette. Sí, that's okay, no, that's okay, ajá. Very good, very nice. Okay, let's see, okay, no le he preguntado. A varios, ¿verdad? Let's see, let me see, Carlitos, Sotelo, let's see, I say, what do I say? I say, okay. Listen, I will tell you three sentences, Carlitos, okay? In negative sentences. Usted me dice cuál es the correct sentence. I say, my babies don't do homework. Number two, my babies doesn't do homework. Number three, my babies no do homework. Number one. Okay, repeat it. My babies don't do homework. Excellent, Carlitos. Very nice. Super. All right. My babies too, all right? Or my children. Lo que pasa es que uno se crecen y los bebé, ¿verdad? My babies don't, porque son dos o tres en mi caso. My babies don't do, el verbo hacer,
homework. Inglés, very good, Carlos. Ha pasado todo el curso. Mentira, Carlos. No, mentira, no se va a creer. acuérdese que en inglés no decimos no. Para decir que no, no decimos no, ¿verdad? Yo no puedo decir, I no cook. Yo le voy a entender. Pero soy así como bien prehistórico, ¿verdad? Yo querer comer pupusas, ya. ¿Verdad? Entonces no tenemos que decir, I no do homework. I don't do homework, ¿verdad? El don't, en inglés, usted tiene que apropiárselo. Decir, en inglés yo digo don't para decir que no. ¿Verdad? Yo no como. I don't eat. Yo no trabajo. Eso no es cierto. Todas trabajan. I don't work. Yo no estudio. Claro que sí estudian. I don't study. No pueden decir I no study. All right. So, obvio, yo le voy a entender, pero no es lo correcto. All right. Okay. Questions. Let's see. Voluntarias. ¿Quiere un voluntario o voluntario? Voluntaria o voluntario. Ajá. ¿Quién? Solo uno. Ah, thank you, Maybelline. Very good. All right, Maybelline. What do I do, Maybelline, for questions? I have two auxiliaries in questions, Maybelline. What are the auxiliaries? Do and does. Excellent. Do and does. Maybelline, where I put do and does? At the beginning of the sentence, at the beginning of the question, in the middle of the question, or at the end of the question, Maybelline? Beginning in the sentence. At the beginning of the sentence. Very good, Maybelline. Very good. Escójame algún otro compañerito suyo, compañerita. Eli. Eli, very good. Eli. Do and does. La compañera dijo we have two auxiliaries for questions. Do and does. Okay. For which subjects, Eli, I will use do in a question? Repeat, please. Yes, repeat, of course. Please. Okay. For the auxiliary do, Eli, which subjects do I use do with? For he, for you, for I, for she, do. For which subjects I use do in a question? Se convierte como un auxiliar. Ajá, all right. El sí, verbo do. De hecho, es auxiliar, en este caso es auxiliar. ¿Para qué sujeto I, se ocupó do? Ajá. I, you. We, they. Excellent, very good. I, you, gracias, we, they. Wow, you guys have studied. Qué bien. ¿Quién le dio el primer módulo? All right, very good. All right. What about does? He, she. Excellent, there you are. Very good. He, she, it. Very good. He, she, it. Ahora, Charlie. When I ask a question, Charlie, for example, I say, does Jennifer Marcela play basketball? Or I say, does Jennifer Marcela plays basketball, Charlie? Does Jennifer Marcela play basketball? Excellent, very good. Does Jennifer Marcela play basketball? Why? ¿Alguien me dice why? Uh-huh. Because. Yes. Because it's a question, and uh-huh. when we formulate a question, yes. La S no va. Yeah. All right. Okay. Yes. Very good. We sorry for my Spanish. No, it's okay. Para decir, a ver, ¿quién me dice? No usamos la S. En inglés, obviamente. Nosotros no usamos la S. ¿Cómo decimos esa oración? El verbo usar es use, vaya. Y los demás, díganmelo ustedes. We don't use. Excellent. We don't use. The S, yes. ¿Verdad? Very good. Excellent. Para decir que no usamos es don't. Acuérdese que en inglés para decir no es don't. We don't use the S. All right? Poco a poco vamos entendiendo cuando tenemos que usar el do, el don't, el does y el doesn't. Pero es de práctica, ¿verdad? Por eso es importante tomarnos el tiempo de practicarlo y despejar alguna question. All right? Y eso me lleva a lo siguiente. Do you have questions?
Do you have any questions sobre el tema de ayer que estábamos viendo? Eso, el repasando un poco sobre el simple present. ¿Estamos bien? We're okay? No problem? Okay. A ver, si yo les digo, do you have a question, ¿cómo me contestaban? Ya se me olvidó cómo me contestaban. I don't question. I don't qué? ¿Y el verbo? Question. Question no es I el verbo. Question. We don't have a question. Excellent. Have, right? Very good, Margarita. Excellent. We don't have a question. Usted me dice, I don't have a question. Very good. All right. El ejercicio de ayer, los terminamos las cinco láminas. ¿O nos quedamos en alguna? Sé que algunos es que sí terminaron las tres por lo menos. La cuarta y la quinta, no sé si la lograron terminar. La cuarta y la quinta no la terminaron. Ok, very good, Dayora, very good. ¿Alguien más que no haya terminado cuarta y quinta? Hi, Selena. Ok, Margarita, thank you. All right, María Majo, very good. Very good. ¿Alguien más? ¿Todos los demás terminaron cuarta y quinta? No, yo no. All right, so. All right. La quinta. La quinta no. Vamos a dar un tiempito para ir a terminar la cuarta y quinta. Rocío, si gusta, yo voy a llegar a su grupo y le voy a enseñar la primera, segunda, tercera para que las haga en algún momentito. Oye, pero para que usted ahorita esté con cuarta y quinta. All right? Very good. Fabulosa, teacher. También Maricruz no estuvo el día de ayer, me parece. Es cierto, Maricruz. Thank you. ¿Sabe qué voy a hacer? Voy a unir a Maricruz y a Rocío. Lo que pasa es que la computadora hace aleatoriamente los grupos, pero ya cuando estén divididos, voy a hablar a Maricruz o a Rocío para que estén juntas y hacer el otro grupo ahí, para que tengamos a las dos compañeras que no estuvieron ayer para darles todo el repaso ahí. All right, very good. So here you go, guys. Yeah, you're welcome. All right, so this is what we studied yesterday. Esta es la cuarta y quinta. No sé si la tienen los demás compañeros a la mano, si no, igual esta es... Se los hago en grande acá. ¿Cuál es? La instrucción era, es, vamos a reemplazar el sujeto que ya yo les di acá por el sujeto que está aquí en paréntesis. Obviamente, si es plural y acá tenían singular, la oración le va a cambiar. No me la cambie de negativa a positiva o a pregunta. Manténgala, si es negativa, manténgala negativa. All right. Solo que usando los pronombres nuevos. Si estaba en afirmativa, manténgala en afirmativa usando el pronombre que está aquí. ¿Sí me entiende? That's number four. All right? Si no lo tenía a la mano, le puede volver a tomar foto. No hay problem. All right? And this is number five. Okay? Aquí es don't, vamos a usar don't or doesn't. Tiene que leerlo con su compañerita o compañerito y decidir si es don't or doesn't. All right? Very good. Let's go, guys. Very good. Nice. Muevo a Rocío y a Maricruz. All right? Very good. Los mando entonces. Selena, me alegra verla. Qué bueno que está en clase con nosotros. All right. Vamos acá. There you go, guys. Very good. Let's go. Yo hablando y con el micrófono. No se preocupe. Very good.
Hi, teacher. Hello, Rocío. Es que tengo que esperar que todos estén formados y luego distribuir. Y yo con mi paciencia en un caso. Ahorita les voy a compartir las otras dos, las otras tres, perdón. Voy a dejar de compartir. Voy a dejar, ok, bye. Chivo, thank you. All right, very good. Yo decía, Rocío, wait. Okay. A ver, Rosy. A ver, esta era la primera diapositiva. Si gusta, tomen la foto primero y después les explico qué hay que hacer. Okay. Listo, teacher. All right, okay. Very good. Yeah, this is number two. Voy a, espérame, me voy a mover. Uh-huh. That's number two. Number two. Ready? Ready. This is number three. Ay. Okay. Ah, this is number four. Okay, en la primera, Rocío, cuando entre Maricruz, igual le podemos explicar. En la primera, okay. What you have to do is, dice la instrucción, write the third person singular of the verb below. Todos los verbos están ahorita sin conjugarse, ¿verdad? Entonces ustedes, si saben, lo que quiero que hagan es convertir este verbo a tercera persona singular, sin hacer oración, ¿verdad? Entonces usted sabe, ups, usted sabe que go para he, she, it se convierte en goes. Goes. Escribe goes. Lo que queremos ver es spelling, ¿verdad? Swim, swims, nada más S. All right? Y así sucesivamente hasta el number 20. ¿Verdad? Okay. Solo el verbo, tal cual el verbo, solo que ya con el cambio, si lleva, ¿cuál cambio lleva, verdad? Si solo es S, E-S, or I-E-S. Ese sería for number one. For number two, you have to choose between do or does. Todas son questions, all right? So usted la va a leer con Maricruz. En la primera decimos, do your father work in an office or does your father work in an office, ¿verdad? Usted va a decidir if it's do or does, because they are questions. In number three, Rocío and Maricruz, the sentence is in affirmative, you have to switch it to negative. All right, negative sentences. So Bruce works at a factory in the city center, you say Bruce doesn't work at a factory in the city center. Y así con las otras cinco, dos, cuatro, cinco. All right, so you switch them to negative. Cuidando de que sea, voy a usar el don't o voy a usar el doesn't, dependiendo la oración me indique, ¿verdad? Y luego la cuarta que ya la tenemos, que es el sujeto, ese sujeto que está en paréntesis, el que van a usar, reemplazando el que yo ya puse, ¿verdad? Y si va a haber algún cambio porque pasa de singular a plural o viceversa, ustedes hacen el cambio. Y esta última, do, don't or doesn't, ¿ok? ¿Puede pasar a la anterior, teacher? A esta. O sea, por ejemplo, la primera quedaría Joe en su. Ajá. Do not work on Saturdays. Perfect. Excellent, Rocío. Okay. Very well done. Yeah. Very well. All right. Mm-hmm. Perfect. Very good. Thank you. Si cualquier cosa, Maricruz, Maricruz nos escucha. Creo que sí. Ok. All right, Rocío, usted le ayuda ahí, ¿verdad? Thank you. Sí, no las veo, pero sí las escucho. Excelente. Tranquila, no se preocupe. Sí. Thank you. Cualquier cosa me llaman. Oye, ahí voy a estar. Gracias, teacher. Thank you. You're welcome. Thank you. Ahí. Gracias. Bye. Es que si pone la cámara, ¿verdad? Que se pone más lento el inter, Maricruz. Me avisa si puede ver mi pantalla. Tengo problemas de señal, pero vi el video y ya las... Ajá. Entonces, hi, en Laura. Hi, Deyora. Hi, Zulmita. Do you have questions? Hi, teacher. Hello. Ahorita, fíjese que estamos con la de... Con la oración 4. Ok. Sería... Bueno, primero que es una pregunta... Entonces sería de cambiarla, como son, van a pasar a ser dos personas. Ajá, sí, sí. Serían Don, Pamela y Laura. O se mantiene Pamela y Laura, Don Ready, a short story.
Pero de llevar en ese caso tiene que fijarse, obviamente ya identificaron que es pregunta, ¿verdad? Entonces eso ya lo sabemos. Si es pregunta, voy a iniciar con does, tal cual está ahí, o voy a iniciar con do. Acuérdese que el do va a iniciar con I, con you, con we o con they. Si mi sujeto es plural, entonces mi pregunta debe llevar do, ¿verdad? Do al inicio. Al inicio de la pregunta. Entonces reemplazo el does que tengo yo allí y le pongo do. Muy bien. Pam and Laura. Yes, very good. Short story. Excellent, very good de Joara. Very good, Zulma. Nice. Ok, entonces la última, ya la anotó, sí. Zulma. La siguiente she doesn't like. She doesn't like to live in the city. In a city, ajá. Hay que cambiar el she por el they, ¿verdad? Por they. Uh-huh. Sería they not like to live in a city. They not or they don't, de Yohara. They no. They know or they don't. They not. They not. ¿Segura? ¿Y el auxiliar? Si es negativo, tiene razón, es negativo. Uh-huh. Pero antes del not, le voy a poner do o solo le voy a poner not. They do not. Ajá, they do not. O si lo hago la contracción de yo, ahora me queda they don't. They don't. Okay. They don't. Cuando es negativo, siempre yo lo puedo decir. Por ejemplo, they do not like to live in a city, o digo they don't like to live in a city, y estoy diciendo lo mismo, solo que una contractada y la otra, ¿no? Okay. All right. Entonces, they don't like to live in a city. Excellent. Very good. Yes, 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 señora. Very good. Okay, ahora vamos a cambiar la siguiente. The student. The students. I go to school by school? No, I go, ya no cambia, pero ahí ya no sería I, solo I, vamos a modificar. I go to, perdón, sería the student. Okay. The students? Goes. Estudiantes, está hablando de más de uno, ¿verdad? Por eso ahí tendríamos que cambiar el verbo. Es go. Pasaría goes. Goes. To school. Sí. To school. By school bus. Bus. Mr. Telling. El otro es Mr. Telling. Do the Browns. Cuando decimos que Zulmita y de Yohara, en esa donde están ahorita, do the Browns, donde dice the Browns, es como que le diga los Rodríguez, los Hernández. Entonces es el apellido de la familia, ¿verdad? Me refiero a la familia completa. Entonces, the Browns es el apellido cuando decimos. El apellido. Los Browns, tienen no sé qué, ¿verdad? Entonces sería do. ¿Comenzamos con do? Sí, pero lo vamos a cambiar a Mr. Telling. Por Mr. Telling. Sería does. Does Mr. Telly, the Brown have, aquí no sé si se cambia el verbo, Miss. ¿En cuál? Con has. Has. Ok, does Mr. Telling, no cambia, queda have porque ya lleva el does. Correcto. Ok. Claro. Ahora vamos con she. She does not. Does. Así sería. Sí.
She does not speak. Ajá. Mm-hmm. Very good. Esa palabra no la puedo pronunciar Japan. Desde ayer. ¿Cuál? ¿Cuál? Japanese. Japanese. Japanese, sí. Or French. Ajá. Or French. Yeah. She doesn't speak Japanese. French. Very good. Ok, vamos con la quinta. Mm-hmm. Espérenme, voy a moverlo. Bien. ¿La ve ahí? Estoy en la misma. ¿Ya la ve? No. No. Lo que hice fue subir. ¿Lo ve? No, estoy viendo la misma. Déjeme ver si tocó aquí. Dura. Ahorita sí. Ya. Ahorita me está cargando. Sí. Ok. ¿Ya lo puede ver? Sí, ahorita sí. Según entiendo, aquí vamos a usar don't o dust. Doesn't. Mm-hmm. Doesn't. Ok. Aquí se mantiene la misma regla de que do va a ser para I, you, we, they. Sí. El don't, sí. Y el doesn't para he, she, it. Ok. Entonces sería para la primera I do not. Mm-hmm. O I don't. Oh, I don't, exacto. Y luego el verbo do, ¿verdad? Ahí está. Jugando como verbo, el siguiente, I don't do my homework after dinner. Que como verbo quiere decir hacer. Ok. Ok. La siguiente sería, Terry es él. Sí. Does not. Excellent. O doesn't, ¿verdad? Como usted quiera. Okay. Yeah, Terry does not write. Enciende la luz, por favor. Gracias. Postcard. Homepage. Day. Me toca, Zulma. Es we do. We don't, Zulmita. Don't. We don't. We don't. Porque son negativas, ¿verdad? We don't. Want se mantiene. Sí, sí. De hecho, cuando son negativas de ahora, se mantienen todas, ¿verdad? Porque ya el auxiliar absorbe el cambio. Ya lo tiene. Ajá. Ok. Laura ahí dice, ¿verdad? Sí, Laura and Peter. Yeah. Laura and Peter. Serían ellos, entonces serían do not. Excellent. Don't or do not. Muy bien. Le toca a Zulmita. Ya voy. Me permite, voy a terminar esto. Ok. My uncle, uncle? My uncle? Uncle? ¿Qué es uncle? Ya no me acuerdo. Primo. Tío. No sé. Tío, es tío. Tío. Es que aunt era tía. Sí, y uncle es tío. Uh-huh. Uncle es tío. My uncle, Does. Así sería, ¿verdad? My uncle doesn't, sí. Does not, sí. My uncle doesn't. Go walking. Every Sunday. Listo. Sunday. Listo. Okay. Rodríguez.
Does not. O don't. Don't, porque es como los Rodríguez, ¿verdad? Uh-huh. Como la familia entera. Los Rodríguez. Don't. Don't watch TV on weekday. On weekdays, very good. Uh-huh. Me toca, Sumita. They don't. Excellent, Zulma. Very nice. Yay. The animal shelter. Shelter es refugio de animales. Bueno, animal shelter es refugio de animales. Solo shelter es refugio. Ok. Y va anotando, Zulmita. Yo siento que la llevo rápido. Después. No sé. Después aclaro la letra, me va a decir. Exacto. No sé qué estoy anotando, pero lo estoy haciendo. Ok. Mr. Hernández. Sería él. Uh-huh. Entonces sería, does not. Excellent. Does. Very good. Yeah, or doesn't. Muy bien. Stay at a big hotel. At a big hotel, yes. Okay. Finish. Excellent. Bravo. Very good. All right. Okay, vamos a regresar para ver cómo están todos los demás compañeros. All right? Thank you, girls. Okay. Thank you. Hi, guys. All right. Finished? Yes? Finished number 4 and number 5? Yes. Vamos aquí. Thank you. All right. Yes. Thank you, guys. All right. Very good. So here we got. Here we have. This is how it should sound like. Revisen la 4. Vamos a revisar 4 y 5. All right? Kelly, de Yoara, usted me hace la primera. Selena, number 2. Zulmita, number 3, y luego seguimos, ya les digo quién quiero que me haga las demás. A ver, Kelly, yo se la digo cómo está y usted ya me la dice cómo la arregló. Kelly doesn't work on Saturdays. Joya and Sue don't work on Saturday. Excellent, very good. All right, Selena, number 2. They have breakfast on the balcony. Your mic. Sorry. That's okay. Maria has breakfast. On the balcony. Excellent, Selena. Bravo. Super. All right. Zulma, number 3. My aunt does not prefer drinking apple juice. Very good, Zulma. Thank you. All right. Annie, number 4. Does Sally read short stories? Dupin and Laura, Sally read a short story. ¿Le dejó Sally ahí también, Annie? ¿O le quitó Sally? No, yo se lo quité. Ok, Dupin and Laura read short stories. ¿Le quedó entonces, verdad? Sí, así. Excellent, very good. Carito, thank you, Annie. Carito, number 5, yeah. They don't like to live in a city. To live in a city. Very good, Caro. Very good. All right. Mercy, next one. I go to school by bus. The students go to school by school bus. Excellent. Very nice. All right. Maybelline, number, I don't know. Do the Browns. Uh-huh. Do the Browns have a caravan? Okay. Does Mr. Deli have a caravan? Excellent. Does Mr. Telling have a caravan? Very good. And Maho, can you do the last one? We don't speak Japanese or French. She doesn't speak Japanese or French. Excellent, Maho. Bravo. Very nice. Super. All right. Marce. A ver, Marce. This one. Ajá, Marce. Léamela toda ya con lo que le puso ahí. I don't do my homework after dinner. That's very good, Margarita, number 2.
Margarita. Margarita, su micrófono. Sorry, sorry, sorry. Terry doesn't write postcard on special days. Wow, super nice. All right, Lisette, number three. We don't want a new house in the city. Perfect, very good. Carlos Sotelo, number four. Carlitos, your microphone. Laura and Pedro don't play in the team. Very good. All right. Rocio, my uncle. Thank you, Carlos. Rocio, number five. My uncle doesn't go walking every Sunday. Very nice. Charlie, number six. The Rodriguez don't watch TV on weekdays. Very good. All right. Jennifer, Marcela, number seven. Marcela, su micrófono creo que lo tiene apagadito. They don't visit the yes. animal shelter. Very good, super. They don't visit the animal shelter. And Maricruz, number eight. Mr. Hernandez doesn't stay at a big hotel. Very good. Mr. Hernandez doesn't stay at a big hotel. Very good. Excellent, guys. Very, very nice. A ver. ¿Cómo estuvo el ejercicio? Sé que el ejercicio lo empezamos ayer y lo estamos terminando ahora. ¿Cómo estuvo? ¿Más o menos? ¿Se están acordando de las cosas? ¿Sí? ¿O algunas les costó más que otras? ¿Tosó? ¿Ya? All right. Acuérdese que es importante, ¿verdad? De repente, aunque no estemos viendo presente simple, es como recordarlo siempre porque hablamos en presente, ¿verdad? Entonces hay que manejarlo súper bien. All right. Súper. Very nice. Do you have any questions? Guys, do you have... Yes. Yes, Mercy, yes. Me confunde mucho y no sé si usted me puede ayudar cuando, por ejemplo, la número 5 de esta última, que es my uncle. Sí. Porque yo, me entra la duda si es mío, de ¿mío de mí? A mío de mí, le dejo el do, o como es él, le dejo el don, el doesn't. Entonces, esa siempre me causa dolor de cabeza con todos los que son parientes. ¿Y sabe qué las pongo para que le duela la cabeza? Ay, vaya. Mentiras, mentiras. A ver, la vamos. Uy, ¿qué hice? Dios mío. A ver, déjame aquí, ahorita le explico. Se la voy a poner aquí un poquito en pequeñito porque necesito escribir. Ah, no, así no voy a poder escribir. A ver, tenemos la número 5, ¿right? Mercy. Sí, sí, sí. Okay. My uncle. Le voy a poner esta y dice esto. My uncles. Bueno, se la voy a rellenar aquí. My uncles, decíamos don't, ¿verdad? La primera es don't. ¿Cierto? Ah, no, doesn't. Ajá, yo le puse Dios mío. All y right. que es su tío, pero está hablando de él. Entonces, claro, ajá. Exacto. Ah, very good. Every Sunday. Dejémoslo así ahorita. All right. Mire las dos, esas dos que están acá. My uncle doesn't go walking every Sunday. ¿Cuántos tíos poseo yo en ese momento? Wow. A uno, ¿verdad? Entonces, yo me tengo que fijar en lo que poseo, en mi tío, ¿verdad? Si mi tío es uno, entonces, mi verbo o mi auxiliar va a depender de esto, no del adjetivo posesivo. Eso no tiene nada que ver. Mire la siguiente oración. My uncles. Ah, el my se mantiene, Mercy. My. All right. Ese queda igual en la primera y en la segunda. Lo que cambió entre la primera y la segunda es que uno era singular y el otro era plural. Si este de abajo es plural, entonces yo voy a usar don't. ¿Ya? Okay. ¿Sí me entiende con eso? Sí. Esta es como esta, a ver, donde permítame, era de yo. En la 4. En la 4 había otra similar. En la 4 hay otra similar. ¿Laura y Pedro? ¿No?
o de otra, de otro ejercicio. Es que me acuerdo que había de la tía. Aquí, pero mire, aquí está esta de la del mejor amigo. ¿Pueden ver esta del mejor amigo? Uh-huh. Sí. Aquí dice your best friend. Aquí estamos usando your, y usted dice, ah, pues estoy hablando de ti o de usted. No, estoy hablando del de su mejor amiga o su mejor amigo. En este caso solo tiene uno, forever alone. All right? Si usted dice your best friends, entonces ya cambia. ¿Sí me entiende? No nos tenemos que confundir. Este de aquí no es you, no es el pronombre personal. Este es adjetivo posesivo. ¿Qué poseo? Puedo poseer algo singular o algo plural. En este caso, un amigo, un mejor amigo o una mejor amiga, o tengo mejores amigos y mejores amigas. Right? Entonces va a depender de lo que está después. All right? Del nombre, no del adjetivo posesivo. ¿Me entiende? ¿Me entiende, Mercy? ¿Ya? Entonces, esa sería la diferencia, ¿verdad? A veces se va a tener your sister, o sea, solo tiene una hermana, o tiene dos, y le digo your sisters. Entonces, ahí ya cambia, ¿verdad? Lo que le da la pauta a usted es el sister en singular o sisters en plural. All right? No el your. Diferente es cuando dice nada más you. Ah, ese es diferente. You, nada más you, sin la R al final. Ahí sí habla de usted y siempre va a ser you don't o you play. ¿Verdad? Pero si ya cambia el your, entonces tengo que ver qué poseo. Si es singular lo que poseo o si es plural lo que poseo. All right? Very good. Excellent. Do you guys have any other question? Yes. Selena, yes, tell me. Yesterday, we have a question about the phone. Okay. Is bad or is worse? Ah, very good, Selena. It's both. Selena está preguntando eso. Se lo voy a enseñar a los demás por si no se percataron o si sí y no querían preguntar. A ver, este que está aquí, la 19, right, Selena? Number 19. This one, Selly. Yeah. Number 19. Ahí dice phone, guys, all right? Phone, usted dice, teacher, pero ese no es verbo, eso es teléfono. Claro, en inglés hay muchos nombres o sustantivos que se ocupan de dos formas, bueno, de varias formas, pero muy comúnmente es sustantivo y verbo, ¿verdad? En este caso, phone, yo le digo, this is my phone, ¿verdad? Yeah, my cell phone en el caso. Pero yo le digo, Lizette, I will phone you, la llamaré. Entonces, phone es verbo y sustantivo. ¿Cómo sé cuando es un sustantivo? Cuando sé cuando es un nombre. Cuando está siendo funcionar como verbo. Ah, ¿por qué? Si yo lo pongo como verbo, va a ir sujeto, verbo, predicado, igual que en español, ¿verdad? Entonces, si está sujeto, I, phone, you, usted entiende que es un verbo. Aún más, yo le digo, Marcela phones Mati, porque le agregué la S. Entonces, obviamente es verbo, ¿verdad? Entonces, ahí va a ser, depende de la posición, Selena, que usted va a decidir si es sustantivo o nombre o si es verbo. All right, very good. Excellent, Selena. Bravo, very good. Y así hay muchas. Hay muchos en inglés. ¿Cómo se dice agua? Todos sabemos cómo se dice agua. ¿Cómo se dice? Water. Water, ¿verdad? Water. Pero ese es sustantivo, es un nombre, agua. Pero regar las plantas, yo digo, I water the plants. All right, como verbo. No es dice yo agua las plantas, ¿verdad? No lo traduzca así. Yo riego las plantas. I water the plants. ¿Cómo se dice el libro? Book. Muy bien. ¿Y qué pasa si yo le digo I book a room? Yo libro el cuarto. Yo libro un cuarto. Así estoy diciendo. I book a room. ¿Será? No, ¿verdad? Esta teacher no puede hablar inglés, ¿verdad? No, es reservar. Book es reservar. Como verbo, obviamente el significado es bien grande, es reservar. Como nombre es libro. Entonces yo digo, yo reservo una habitación en el hotel. Yo reservo la estadía en X restaurante, ¿verdad? O la mesa de X restaurante. I book. All right? Entonces, hay muchos nombres o muchos sustantivos que también funcionan como verbo. Es de saber en qué posición está para que usted sepa cuál es la posición gramatical de esa palabra en ese momento. All right, very good.
Thank you. ¿Alguien más antes de pasar la asistencia de la segunda bloque? Any other questions? No? All right, very good. Okay. Asistencia ahorita, so we continue with the rest of the class. All right, igual me dice present Mercedes Antonia Amador de Torres. Present. Ana Marcela Girón Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. Present. María Matilde Marroquín Lara. Present. De Yoara Enid Gradis Argüello. Present. Ileana Maricruz Sánchez González. Present. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. María Josefina Guardado González. Present. Elí Iván Canales Córdoba. Present. María de Los Ángeles López Escobar. María de Los Ángeles, la veo, la veo. Present. Excellent. Juan Carlos Hernández Carranza. What happened with Juan Carlos, niñas y niños? Zulma Margot Flores Olmedo. Present. Ana Margarita Castro Flores. Present. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Cecilia Lizeth López de Rojas. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Celina del Carmen Elías Galvez. Present. Carlos Luis Paz Palacios. Present. Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. Jennifer Marcela Reyes Cruz. Present. Very good. Thank you, guys. All right. Okay. So, ya quedamos con esa de la asistencia de la segunda hora. All right. So, now, guys, we're going to study this. I'm just going to show you. Hold on here. I'm going to show you this. All right. Vamos a ver lo del libro un ratito. Solo para acordarnos. Y ya de ahí, enseñándoles eso, yo voy con... Permítame que no. I don't know what here. Oh, no. Here. Okay. Okay. So here we have, guys. This is, esto lo vimos ayer, ¿verdad? Solo para que nos recordemos, era la conversación. Yeah, aquí estábamos ayer, ¿verdad? Que decíamos call clients, la pronunciación de clients, weekly, attend, organize, report, all right? So those things. Ahora. Lo que vamos a ver ahora se llaman time expressions y es como el tema nuevo, digamos, the time expressions, all right, that we have. So, for example, weekly is a time expression. Ya les voy a explicar a qué me refiero con expresiones de tiempo, time, right? So here we have, this one, do you remember, guys, what activities do Mario and Sofía do on Mondays? Mario dice, I check my email and call clients for the rest of the morning. Y Sofía dice, I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings. ¿Cómo sería la respuesta para la número uno? What activities do Mario and Sofía do on Mondays? Ajá, Mati. They check meetings. They check emails. What else? Email. ¿Qué más hace? They report read a weekly report. They read a weekly report. También hacen esto, ¿verdad? They call. ¿A quién llaman? Call a client. Excellent. They call clients. Very good. Y luego, Sofía, aparte de read a weekly report, ¿qué más hace? Anybody? Attend what? Attend a meeting. Attend a meeting. And the last one, the last activity? Organize meetings. Organize meetings. Very good. Si se fija, check
my email, call clients, read a weekly report, attend a meeting, organize meetings. Todos esos son verbos. Check, call, read, attend, and organize. All right? Que son verbos que a usted le pueden ayudar porque trabajamos en oficina, ¿verdad? Entonces usted dice, ah, yo tengo que revisar mi correo. My email. Tengo que llamar a los clientes o tengo que llamar a los maestros o a los niños. I call clients, ¿verdad? Tengo que leer algún reporte. I read a report. Attend a meeting. Asistir a una reunión, ya sea vía Zoom o vía face to face. O usted tiene que organizar una reunión. Organize meetings, ¿ok? So ahí tenemos, mire, tenemos 5 verbos de una vez. Check, call, read, attend, and organize, ¿ok? Now, lo importante aquí es también fijarnos que está weekly, all right? Que eso es lo que nos lleva, como les decía, a lo que tenemos que ver ahora, all right? Vamos a ir a ver la presentación que tengo para ustedes y luego regresamos al libro, all right? So here we have, guys. I'm going to show you this one. It's this. Solo que antes, solo para acordarnos también eso. ¿Se recuerda que en el módulo 1 vimos daily routines, activities that we do every day? ¿Recuerda de eso? Sí, ¿verdad? I know you do. All right. So we have daily routines. All right. And then we have, what is this activity? ¿Quién me dice? Brush. Yes. Brush. Acuérdense que la U se pronuncia por lo general como A. Brush my teeth. En el caso de mis dientes, o yo le digo, usted se cepilla sus dientes. I brush, you brush your teeth, ¿verdad? Brush teeth. Very good. And this one? Take a shower. Excellent. Take a shower. And this one? Get up. Get up, maybe, yes, get up or wake up. Very good. And this one? He's dressing. Get dressed. Very good. Get dressed. Very nice. And this one? Take breakfast. Yes, take breakfast. Have breakfast. Very good. Eat breakfast. All right, very good. And this one? Go to school. All right. Go to school. All right. And this one? Ah, como ustedes. Reading a book. Read a book or study? English. Very good. Study English. Very good. This one? Take a lunch. Have lunch. Very good. All right. Very good. And this one? Watch TV. Excellent. All right, this one. Así como ustedes después de la videoconferencia se ponen a hacer su tarea. Ajá. I do the homework. Very good, Charlie. Do homework. Very nice. And this one. No es que sea repetida. Bueno, sí. Wake up. All right. Puede ser wake up or go to bed. All right. Go to sleep. Go to bed. Very nice. Okay. Oh, and this one. Ya después de su clase, ¿huh? Cook dinner or make dinner or prepare dinner or have dinner. Very good. All right, very good. So those are like daily routines. Obviamente hay muchísimas más, pero solo era para recordar el vocabulario, ¿verdad? Acuérdese que como estamos en el presente simple y las rutinas diarias son algo que usted ejerce diariamente, por eso usamos el presente simple. Por lo tanto, cuando usted dice, por ejemplo, ve esta imagen, no dice going to bed, dice go to bed, all right? O ve este y dice doing homework, no, es do homework, porque es en una rutina, ¿verdad? Entonces usamos el presente simple. Si yo le pongo doing, es el presente progresivo que todavía no nos toca ver, pero sí lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces eso pues, hay que esperarse un poquito. Watching TV, no, es watch TV, nada más sin el ING, todavía no nos adelantemos al ING. Have lunch, make lunch, all right? Study English, etcétera, 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 es con el verbo en presente simple. Ahora, si yo digo Pedrito, digo study o digo studies English? Studies. All right, digo, the children go to school or the children goes to school? Goes to school. Goes.
go. ¿Seguros y seguras? Go. The children go. Excellent. Sí, porque son children ¿cuántos go. Niños hay ahí? ¿Cuántos niños hay? Tres. Eso es plural, ¿verdad? They go to school. Anita, Pedro, and Laura. All right, very good. If I say, I have breakfast or I has breakfast? I have breakfast. Very good, all right. Juan get dressed or Juan gets dressed? Gets. Very good, all right. Rafa wakes up or Rafa wake up? Wakes up, ¿verdad? Wakes. La S va en el wakes. Very good. All right. Very nice. Ah, mire, ve. I don't know. Sebastián, take a shower. Sebastián takes a shower. Sebastián takes a shower. All right. Very good. All right. My brother brushes his teeth or my brother brushes his teeth. Yeah, I estaba oyendo baby shark. All right, very good. All right, very nice. Okay, so esto también nos lleva a lo siguiente para hacer oraciones, time expressions, okay? When we say time expressions, hay muchas expresiones de tiempo, all right? Time expressions. So we have here, guys, tiempo que vimos, me parece, ayer en la conversación, era once, twice. Once, ¿qué quiere decir? Quiere decir una vez. Ahora, eso quiere decir once, no es once, ¿verdad? No vayan a cometer el error de su teacher, porque cuando ella aprendió inglés, vio esa palabra y decía once. Y no es once, es once. All right? Once, quiere decir una vez. Yo le digo, por ejemplo, Rocío, ¿qué tan seguido va al súper? Y me dice Rocío, I go to the supermarket. No va, very good, Rocío. Así sea, así portadita bien, me gusta. All right, pero digamos, ¿verdad? I go to the supermarket once a week. Una vez a la semana. No esté saliendo mucho, Rocío. All right, once a week. Quiere decir una vez. Entonces, en inglés existe una palabra que en lugar de decir I go to the supermarket one time, decimos I go to the supermarket once. Quiere decir una vez. De la misma forma, es twice. Twice quiere decir dos veces. Two times, ¿verdad? Usted me dice, ah, teacher, yo voy al súper dos veces al mes. No, dos veces a la semana. Twice a month, all right? Entonces, voy a decir once, y si se fija acá, esa es la estructura que usted tiene que seguir. Solo déjeme agregarle una cosita aquí. Solo bajo esto acá. Me detiene si necesita que le repita algo, por favor. Acá voy a escribir. Ups. Ay, permítame que se me hice muy grande. Aquí mejor. Va a decir, I go, por ejemplo, to the supermarket. Ok, entonces es, I go to the supermarket y luego la expresión de tiempo. Twice a, si se fija aquí va, twice, luego a, y luego usted escoge si es al día, si es a la semana, si es al mes, si es al año. Ok, entonces digo, I go to the supermarket twice a week. All right. O dice, I go to the supermarket once. Cuando teníamos el once aquí. Once, ¿lo vieron ahí? Ahí está. Once a month. All right. O I go to the supermarket four times a month. Quiere decir una vez a la semana, ¿verdad? Pero dice cuatro veces al mes. Ahora, hay palabras, así como once, que quiere decir una vez, twice, dos veces. Hay palabras para three times y four times. Sí. Para three times, sí hay. Para cuatro, ya no. All right. ¿Cuál es la palabra para three? ¿Alguien sabe? ¿No? Es thrice. Thrice. Se escribe, I will spell it. T-H-R-I-C-E. Thrice. T, as in tomato. H-R-I-C-E. C-E, thrice.
usted puede decir, I go to the supermarket thrice a month. All right, pero las más conocidas, las más usadas, es once y twice. Si usted dice, I go to the supermarket three times a month, no hay problema. All right, ahora del 3 para allá, sí tiene que decir si va 5 veces, va 10 veces, va 20 veces. Entonces usted dice el número de veces que va. Y dice, por ejemplo, si se fija acá, tiene que poner la cantidad, la cantidad, en este caso 4, y luego la palabra times, que no es tiempo, se convierte en veces. Por eso lleva ese. Times, all right, la palabra times quiere decir veces, 4 veces al mes. All right, yes. Si se fija aquí, la notita dice, use once or twice. No digamos, not one time, not two times. No, para eso existen esas palabras, once and twice. All right. Voy a detener acá y voy a ver si tienen preguntas. All right. A ver, pregunten. Do you have any questions? No questions. I have a question. La siempre se debe de utilizar o puede haber como una palabra de conexión diferente. No, Charlie, para ese tipo de ocasión, digamos, en ese tipo de situación, siempre va a tener que decir twice a month, twice a year, twice a day, twice a twice a something. Pero siempre vamos a usar el ¿verdad? Entonces va la palabra twice, once, three times, luego a, y luego lo que sea, ya sea si es diario, si es semanal, si es mensual o es anual. All right? Siempre va a ir a. Very good. El artículo. Very good, Charlie. Any other question? No? Yes, Lisette. Me queda la duda cuando decimos dos veces, ¿por qué no le ponemos times? Si se escucha casi como que digamos tres veces, cuatro veces. En once y twice no le ponemos times porque la palabra once y la palabra twice absorbe las veces. Entonces es como que es una palabra que encierra una vez. Ellos inventaron, para en lugar de decir una vez, se inventaron la palabra once. Entonces usted dice once, ya no tiene que poner times porque es como que esté repitiendo. Cuando yo le digo suba arriba, salga afuera. All right, yes. Entonces, si usted dice once adentro de, usted imagínese que once es como una burbujita y adentro quiere decir one time, pero ya no lo tiene que decir, Lizette, solo dice once o solo dice twice. Ya cuando ya pongo la cantidad más la palabra, entonces sí, three times, five times, por ejemplo, yo le digo, ¿qué tan seguido, qué tan frecuente va al gimnasio? Usted me dice, teacher, yo voy 3 veces a la semana. I go to the gym, Rocío. I go to the gym 3 times a week. All right? O le digo, ¿qué tan seguido se ejercita, Rocío? No, mentira, Rocío. I exercise once a year. All right? Una vez al año. Yeah, very good. All right? Depende de cuántas veces usted va, ¿verdad? En ese caso. Una vez de 3 para allá, dice, sí vamos a poner la cantidad más la palabra times. Siempre lo que nos preguntaba Charlie y luego lo que corresponde, si es semanal, mensual, diario, ¿verdad? Uh-huh. Very good, Lizette. Thank you. A ver, más cosas. Es Rocío. Yo con el thrice es que no entendí. O sea, porque sí tengo claro que solo es once. Sí. Twice. Sí. Pero, ¿y el thrice? El thrice es igual. ¿De dónde salió? Yo, de que se lo inventaron igual. Ah, okay. ¿Verdad? Lo para que pasa... lo que pasa, Rosy, que las más comunes son once y twice. All right? Pocas veces se escucha thrice, pero sí existe, sí es válida y sí es correcta. Entonces, ¿podemos utilizar cualquiera de los dos? Sí, por ejemplo, okay. Yo le digo, ¿cuántas veces ejercita en la semana? Y usted me dice, I exercise thrice a week. O me dice, I exercise three times a week. No hay ningún problema. Mientras que en once y en twice, si no puede, nunca, jamás, one time. Porque ya existe la palabra y es súper usada, ¿verdad? Once y twice.
Ay, de hecho, hay una canción romántica de no sé qué año que dice once, twice. Búsquenla, ya van a ver. All right. Okay. Very Thanks. Good. Excellent, Rocío. All right. En este, entonces, en ese caso, Rocío, y para todos, podemos usar thrice o three times. All right. No hay problema. Very good. Okay. More questions. No questions. Mire qué galán. All right. Very nice. Let's continue. Voy a continuar con las otras expresiones de tiempo, ¿verdad? Estos no son, son parientes, lo voy a decir así, de los adverbios de tiempo que más adelante nos toca ver, ¿verdad? Pero la posición es diferente. Ahorita quiero que se pongan, que pongan atención a dónde coloco esta expresión de tiempo. Si yo digo, I go to the supermarket once a week, ¿a dónde estoy colocando la palabra once? ¿Al principio, en medio o al final? Finish. Casi que al final, once a week, ¿verdad? Porque es toda la expresión de tiempo, es toda. Once a week, no solo la palabra once, ¿verdad? Es toda, once a week. Esa es mi expresión de tiempo, entonces va al final, ¿verdad? O usted no va a decir, once a week I go to the supermarket. Se oye como extraño, ¿verdad? Entonces siempre va a decir, I go to the beach twice a year. Siempre va a ir el twice a year, la expresión de tiempo va al final de la oración. O yo digo, por ejemplo, Margarita goes to Guatemala twice a month. All right? Entonces, no importa si estoy hablando de Margarita, de mi persona, de nosotros, de ellos, de vosotros. Es la expresión de tiempo va al final siempre. ¿Ok? Independientemente de la persona que, de la que estoy hablando. Siempre va a ir al final de la oración. Ok, continúo entonces. Acuérdese que si necesita que me detenga en algo, me dice, teacher, I have a question, o me dice, teacher, stop. Ok, miren las oraciones acá. A ver, Marce, léame, Ana Marcela, léame la primera oración, please. We go to the theater? Yeah, to the theater. Very good, theater? Marce. Theater, yes. Once a week. Excellent. I go to the theater, al teatro. I go to the theater once a week. ¿Cuántas veces va al teatro? ¿Una vez a la? Una vez. A la semana, ¿verdad? Una vez a la semana. Once a week. A ver, Lisette, la segunda. Peter plays football five times a month. Excellent. ¿Cuántas veces va, Lisette? Cinco veces al mes. Five times. Very good, Lisette. Five times a month, right? Entonces, si se fija, pusimos five porque es la cantidad. Times a month. Very good. Ok. Luego pasamos a las otras tiempo que decimos every evening, every morning, every night. ¿Qué quiere decir every evening, every morning, every night? Todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches. Excelente. Si yo le digo, when do you have English classes? Usted me dice, I have English classes every day, every afternoon, every evening. Bueno, ya es evening casi porque ya vamos terminando el día, ¿verdad? Every evening. Very good. Every day. Every teacher. Yes, Eli. Ahorita me estaba viniendo algo a la mente, me estaba acordando dónde es que he visto el once también. Ajá. Cuando dice once upon a time, algo así. Sí, claro, cuando empezamos un cuento, dice once upon a time, había una vez. Upon a time. Uh-huh. Esa expresión es toda. Uh-huh. Once upon a time. All right. Solo me estaba acordando de eso. Sí, muy bien. Y en los cuentos se ve, ¿verdad? Si usted tiene un librito de cuentos ahí en inglés, por lo general siempre va, igual que en español, que dice había una vez una niña, bla, bla, bla. Entonces, en inglés es igual. Once upon a time, there was a girl. Y contamos la historia de la Caperucita. All right? Very good, Ellie. Nice. Okay. Entonces, vemos aquí que every evening, every morning, every night, es todas las tardes, todas las noches, todas las mañanas, every day, todos los días, every weekend, ¿qué sería? Todos los fines de semana. Excellent. Every Saturday. Usted puede, por ejemplo, yo sé que algunos de ustedes llevan clases de Excel. Me parece que son los sábados, ¿verdad? O eran los sábados, no sé si ya terminaron. I take Excel classes every Saturday. Todos los sábados, o sea que de lunes a viernes. And Sunday.
on Sunday, every Saturday on Sunday. All right, very good. Okay. Entonces, igual, esas van al final. All right. Esas expresiones de tiempo, tanto las once, twice, thrice, three times, five times, every day, every morning, every afternoon, every week, every weekend. Todas esas expresiones de tiempo van a ir al final de su oración. ¿Me entienden con eso? Yes? All right. Very good. Okay. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. No voy a compartir ahorita. Vamos a, no, ¿sabe qué? Es que tengo un ejercicio aquí. No sé si tienen preguntas en lo que pongo mi ejercicio. No, no hay preguntas. Ok, so vamos a hacer lo siguiente. Les voy a enseñar el ejercicio que tengo aquí. All right, I'm going to show it to you. Take a picture. Ya les explico what you have to do. Cuando termine, solo son, me parece, cinco oraciones. Termine esas cinco, necesito que con su grupo, con la pareja que usted está trabajando, me haga oraciones usando cualquier sujeto, cualquier verbo, cualquier rutina, cualquier actividad, y usted va a escoger con su compañero o compañera la expresión de tiempo que ustedes quieran. All right? Pero necesito que usen en alguna de ellas once, en alguna de ellas twice. ¿Verdad? Ese es rigor, once y twice. Luego, si usted dice 10 veces, 20 veces, 4 veces, ya no importa. All right? Una de cualquier cantidad. Otra oración donde me ponga every day o una de every morning, del bloque del día, ¿verdad? O every morning, o every afternoon, o every evening, o every night, todas las noches también. Y así, usando la mayor cantidad de expresiones de tiempo posible, ocupe sujetos de he, de she, mi mamá, mi esposo, mi jefe, mi teacher, mis compañeros, como usted quiera, all right? Pero en presente simple, nada de ponerme ing en ningún lado, all right? Yes? ¿Entendemos la actividad? Primero es la foto, me hacen esas cinco y luego se quedan ya haciendo sus propias oraciones. Y así vamos a ir terminando casi la clase, ¿verdad? En su grupo, luego regresamos, revisamos y tomamos asistencia y nos despedimos. Mire qué galán, ya terminamos el segundo día. All right, very nice. A ver, sería este de acá. Necesito take a picture of this. A ver, lo vamos a mover para acá. Take a picture of this. ¿Qué van a hacer en la primera y en la segunda? Ordenarla porque está en desorden. All right, ordénenla como tiene que ser. Pues son más, mire, son seis nada más. En las otras cuatro está la oración ahí, agréguele donde tiene que ir la expresión de tiempo, que está bien fácil eso. Qué fácil los ejercicios que les hice ahora. All right, very good. Take a picture y luego nos vamos a los grupos, ¿ok? Finished? Yes? All right. Very good. Okay, guys. So we're going to go back to the groups. Recuerde, hace ese ejercicio primero y luego se queda con haciendo las oraciones con su compañero y compañera. All right? Yo igual voy a estar ahí pendiente para ayudarles. Carito, carito.
Theater, creo que es theater. Teatro, algo así. Theater. Luego sería, ¿cómo? Theater. Theater. Con Z y como que fuera R-E-R al final. Theater. Theater. Mercy, hoy sí, ¿verdad? Ay, sí. Very good, Mercy. Gracias. We go to the theater. Twice. Amon. Very good, Margarita. Yeah, super. Por estar viendo arriba, no me fijaba que estaba escribiendo. Nice. Amon. We go to the theater twice a month. Teacher, pero es que nunca nos vamos a encontrar una con... Con thrice. El A no aplica aquí, ¿verdad? Como se recuerda que, por ejemplo, an hour. Sí, si usted dice, por ejemplo, yo reviso mi correo cada dos veces por hora. I check my email twice an hour. Entonces, hay an hour. An hour, ajá. Porque el hour se escribe con H, pero suena como que fuese vocal. Pero es bien raro. Hay una expresión, Mercy y Margarita, que se dice once in a blue moon. Ya, cuando, o sea, me acuerdo. Pero esa es una expresión, once in a blue moon. Uy, es una luna azul. Ajá, o sea que casi que nunca. Ajá. Yeah. Yeah. Very good. Y es solo one, es solo... Por ejemplo, o sea, se escribe once y se pronuncia como con una S, ¿verdad? Once. Sí. Una S al final, sin ponerla. Ajá, sin ponerla, cabal. Their student. Their students do every homework, creo que es. Sería homework primero. Uh-huh. Homework. They every day. Uh-huh. Do homework. Every. Ajá, acaba. Homework. En la siguiente vamos a utilizar thrice a year. Sería we go Twice. Twice. ¿Cómo se pronuncia esa teacher? Twice. We go twice a year. On holiday. Pero no se pronuncia al final, no se pone al final, Margarita. Pero como estamos ahí, no sé. Porque, están diciendo que van a las fiestas, en las festividades, una vez al año. Pero por la, no sé, por la estructura de la de arriba. O iría al final, Tiche. Al final. Al final, ajá. Ya. We go on holidays twice a year. O sea que así literal solo le quitamos. O sea que solo le vamos a quitar los paréntesis. Sí. Le dije yo que era muy fácil, pues. Así no se maje, vea. I eat fish. I eat fish once a week. Ajá, sí.
My brother. And I. And I go fishing. Fishing is, yes, ¿verdad? Yes. Fishing. Every week. Every week. Every week. Sería, ¿verdad? Yeah. ¿Cómo? Sí, así está bien. Sí. Yes. Sí. No me. I drink tea. Yeah. Every. Every. Every morning. Vaya, hoy las que vamos a hacer, Margarita. Nuestras dos oraciones, ok. Sería I go to work twice a week. O quizás sería I go to office mejor. Okay. I go to office twice a week. Yes. I take a shower every day. Excellent, Margarita. That's good. And you can, you know what, Margarita and Mercy, you can say, I take a shower every day in the morning. In the morning. O podría ser también every day at 6 o'clock. Yes. Yes. At 5:30 o a la hora que sea. Very good. Yeah. A mi clase se me olvida. 5:30. 5:30. No, 30. Pero diciéndolo de la otra forma. Ah, 5:30. Half past. No, 5:30. 5:30. Vaya, 5:30. Media así. Hora, ajá. Media hora half, pasada a las 5, ajá. Hey, ese es el. ¿Cómo que se pone? El que, hija, vea. Esa de 5:30. H-A-L, ajá. H-A-L-F. Excellent. Wow, my goodness. Espacio, no sé cómo se dice. Es space. 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 P. Yeah. Ahí va. F, no, así también. Every day. P. A. S. T. Me perdí. P. 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 P as in, P as in potato. P. Merci. P. No, P. P as in potato. P is the potato. A. S. T. A. S. T. Y ahí solo el five. Ya. Ahora, ¿cuál es la preposición de tiempo que tenemos que usar cuando hablamos de tiempo? ¿Se acuerdan? At. At, very good. ¿Qué sería? ¿Así? Yes. Yes. Every day I get up at 5:30. Ahora, Mercy y Margarita, está bien. Bueno, ahí está bien, pero la podemos hacer mejor. Every day es una expresión de tiempo. ¿A dónde la vamos a colocar? ¿Al inicio o al final? Al final. Sí, al final. Al final. Uh-huh. Entonces, I get up. Exacto. Y el I, porque dice ah, get up, no dice I. I get up. I get up. Ajá, I get up, sí. Every day. ¿Está bien así? Excellent. Very good. I get up.
Ok. Otra. The breakfast. Once, qué galamba. A weekend. Sí, así es, ¿verdad? Con once a weekend, quiero ver. Arriba. Sí. ¿Está bien, Ticha? Yeah, let me see. Ahorita veo, ahorita I make breakfast once a week. Thank you, Mercy. I make, quítale el va, porque ese es el desayuno en español. I make breakfast. I make breakfast. Once a week, excellent. Wow, Mercy, really. No. Every day. All right, okay. We study 5 times. Pero al final va, Margarita. Ah, entonces, we study English. No. Five times. Me falta la S. A week. Esta la hice mam. Quiero ver. Ay, me la corrigió, mire, me puso mayúscula. No sé por qué. We have meeting. We have a meeting twice. We have a meeting twice. Siempre es así, vean. A week. Mm-hmm. We had a meeting twice a week. That's right. Y ellas no tienen cambio. ¿Cómo así, Mercy? No importa, ¿verdad? No. Por ejemplo, he go to school. Very late. Every week. No, la semana. No hay cambio. Aquí no hay cambio, solo el verbo. Aquí se le pudiera poner he goes to school every week. Uh-huh. In the bus. He goes to school every week by bus. By bus. Y el by, ¿por qué? Dice que no es por. Sí, lo traduce tal cual, sí, pero es como dijéramos en bus. Cuando hablamos de formas de transporte, by car, by bus, by taxi, by Uber. Es que tiene tantas cosas, porque por ejemplo este del bus, como nosotros con nuestros modismos, ¿verdad? Claro. Entiendo yo que serían como esos modismos, porque sí, yo lo he visto como en escrito por, vea, ahí donde he visto el by, ajá. Uh-huh. Pero en este caso, cuando es hablamos de forma de transporte, va a ser by bus, by car. Uh-huh. Ok. Vaya, ¿qué otro hacemos, Margarita? Sí, igual. Así es, vean. O she drives.
Ajá. She tries to work every day. Solo every day estamos utilizando. Every week. Pero pusimos twice una vez. Estaban. Sí, eso que dijo la cita también del agua. Las plantas. ¿Cómo se escribe water? Water, water. Ajá. She watered the plants. Este, once. Que siempre siento que le hace falta algo. Yo solo me enredo. Once a week. I have. Aquí le escribí, mami. Water. I have. Ah, es que como es chi. Enfermo. I play. ¿Cuál? I play soccer. I play soccer. I play soccer every. Niña, solo que Jennifer la está llamando, necesita ayuda, ya regresó bien. Every morning. Hi, Jennifer, Marcela. Hi, Lizeth. Hi, Sul. Mi mamá decía. Hi, teacher. Me mandaron a llamar, dígame. Sí. Tengo una duda. ¿Puedo decir Elizabeth works every day in the hotel? ¿O tiene que ser Elizabeth works in the hotel every day? Dígamela otra vez, Lizeth, perdón. Elizabeth works every day in the hotel. Ok, ¿o? O tengo que hacerlo al revés, es que mi duda es... Las dos están bien, Lizeth. Ah. Uh-huh. Cuando ya no hay nada, por ejemplo, Elizabeth works every day, o Elizabeth works in the hotel every day, la podemos dejar así porque gramaticalmente así lo tenemos que estructurar. El tiempo, la expresión al final, ¿verdad? Pero usted puede decir Elizabeth works in every day in the hotel también. All right. Okay. Ajá. Excelente. Esa era mi duda. Very good. Ajá. Gracias. Entonces, ¿dejamos? Ajá. Esa, ya se fue. No, este, no necesariamente tiene que ir. Al final, Jessica, uh-huh. el una vez al mes, dos veces al mes, no necesariamente al final. Fíjese que por lo general sí va a ir así, Lizeth, pero van a haber casos como los que ustedes acaban de hacer que se puede ir en la posición antepenúltima. Pero ahorita, Lizeth, ahorita era como para no confundirlas. Lo que pasa es que sí se puede hacer lo que usted está haciendo, ¿verdad? Enseñarles una forma para después que ya la manejen y después decirles, vaya, ¿se acuerdan que decíamos que era al final? Ajá. Pero hay también formas que se puede poner de forma antepenúltima, ¿verdad? Para que vamos pasito a paso, ¿verdad? Por eso se hace así. Estructuralmente y gramaticalmente siempre enseñamos que los tiempos o las expresiones de tiempo van a ir al final siempre. Porque lo que sucede, Lizeth y Marcela, es que están los adverbios de frecuencia y ellos van en medio. Ellos parece que van siempre en medio o van al principio o algunos van al final. Entonces, como para darles una estructura que se recuerden ahorita que las expresiones de tiempo van al final, porque los adverbios de tiempo van en medio. All right, entonces para que hagamos esa diferencia, entonces por eso se enseña así, pero poco a poco usted se va dando cuenta y dice, ah, pero eso está también bien dicho y está perfectamente bien. Uh-huh. Y nos daba la duda porque ¿sí? en los primeros ejercicios, cuando decían, my brother and I go fishing, entonces yo decía, se podía poner my brother I go every weekend fishing. Es correcto. Eso es lo que sucede. Ajá, eso es lo que sucede, que en algunos casos sí se puede y en otros no.
Por ejemplo, como veíamos, eso que me está haciendo no, no suena muy bien. Entonces, ajá, entonces mejor ahorita y Marce, para no confundirlas, tiremos todas las expresiones de tiempo al final mejor. Para después enseñarles cómo, cuándo, en qué momento sí, y en, porque hay un gerundio que está usando ahí, ¿verdad? El fishing no es un verb, no es un ing, sino que es un gerundio. Entonces eso ya me cambia la estructura de la oración. Porque veíamos que las cuatro oraciones están así, no tendrían que sufrir cambios. Si van a ay, no, no, al final todo. Ajá, por eso ajá, la, sí, no, no sufren ningún cambio. Sí, no sufren ningún cambio. Entonces era como, como ponérselos ahorita fácil para que ubiquemos, ¿verdad? Y recordemos que las expresiones de tiempo ahorita vamos, las vamos a manejar al final de la oración, ¿verdad? Después hay excepciones. Es que lo que pasa es que el inglés se mueve mucho con excepciones, ¿verdad? Entonces, ahorita es como, ahorita que estamos todavía en el principiante 2, acordémonos que las expresiones de tiempo van al final. Pero se le decía a Marcela, esta no es una cascarita que nos puso Jessica. Sí, cabal, yo sabía. Claro, sí, de repente así demasiado fácil para ser cierto. Sí, ajá, yo decía, qué raro, pero le armábamos, no le llevamos sentido a las oraciones ya hechas. Sí, ok. Nice. Thank you, Jessica. All right, yeah. Nos hizo quebrarnos la cabeza. Lo siento, Marfe. Es para que bueno, no sientan gracias. El tiempo, vaya, vaya. Ni tanto. Sí. Vaya, entonces ya estamos, ya terminamos, ¿verdad? Ya están las cinco, sí. Una, dos, tres, cuatro. Una nos falta. Cuatro. Sí, entonces hacemos la última. Quiero ver, ¿sí? Creo que tenemos tiempo todavía. Sí, my baby play basketball every morning in the park. Vaya, entonces every ponemos, morning. Ajá, podemos poner my father. ¿Cómo podríamos aquí? My father y aquí día. ¿Cómo? Ah, podemos poner watch TV. My father watch TV. Every night. Every night. My father watch TV every night. Así estamos usando. Once. My father watch TV. Every night. Y every day. ¿Verdad? Sí. Che. Entonces sí, estamos bien. Entonces las otras no van a sufrir cambios, quedan igual. Imagínate que nos quebramos la cabeza. Yo decía, no, no está raro. Eso queda igualito. Que sí, se escuchaba raro. Sí. Estaba muy raro. Sí, se escuchaba bien raro. Jessica solo quería entretenernos. Ajá. Y ya casi, ya son las 7:30. Sí. Ya nos vamos a ir. Ella ahorita. Dice, porque se alegra, Lisa. Ahí tengo. I am hungry. Yo sé, yo sé. My baby. Sí, yo sé. Ay, sí. All right. Tenemos en común eso con Marcela. ¿De serio? ¿Un bebé? Ajá. También sí, niña, de la, es de la misma edad. ¿En serio? Sí, ¿y niña también? De la misma edad. No, no es niño. Ay, sí. Niño. Ajá. Sí. Y ahorita no está hablando así como está hablando la niña de Lisette porque anda jugando, pero ahí estuviera escuchando. Ah, claro. Sí. Así pasa. Sí. Así pasan. Sí. ¿Cuánto ay, me dijo sí. que tiene su niña, Liz? Hoy en septiembre cumple los 3. Ah, sí, súper. Sí, pero es así juguetona con todo. Ay, pues sí. Ya está, ahora sí ya. Ya después de todo el día todavía tiene energía hasta las 11 ay, de la noche. No, pero es que ellos viven con energía. No sé de dónde sacan energía, la verdad. Sí, uno así yo como a las 9. Sí. Yo a las 9 soy que yo no aguanto y ya llega a las 11, las 12 jugando y todavía quiero más. Sí. Y yo soy que yo ay. No. Lisette, igual mi niño a las 11 de la noche. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, yo no aguanto no. más a veces. Lo vamos a poner a estudiar inglés. Ajá. Sí, claro.
Sí, igual, igual mis niñas ya están un poquito más grandes que las suyas, pero igual, ellas así de no, como yo doy la otra clase de 8 a 10. Entonces, todo lo que subo los videos y todo, me dan las 12, ¿vea? Y ellas a la par mía, no, es que si mami no se acuesta, y yo así de no. Y lo que pasa es que se acostumbran a ese horario. Sí, y ahorita sí, que como no están yendo al colegio, ¿verdad? Entonces, ya sí. Yo la pongo a hacer ahí, que estudie ahí cositas, sí. Así que los números, los colores, las partes del cuerpo y todo eso, así que ya se los puede, así que la voy metiendo para que se canse. Pues sí, no, claro. All right, girls, vamos a regresar para ir cerrando. Okay. Thank you. Gracias, thank you. Hello, hello, guys. Hello, teacher. Hello. All right, guys, you finished. All right, I think you finished. Okay, vamos a ver. Veamos los ejercicios, las 6 preguntas, que de repente las hice que se quebraran un poquito la cabeza, porque estaban tan fáciles que ustedes dijeron, ¿será? All right, y entonces se quedaron así como, all right. Y luego me van a compartir un par de oraciones y luego cerramos con la asistencia. Very good. A ver, I'm gonna share your the exercise here, guys. All right, so go we twice month the theater to a. All right, Charlie, ¿cómo le quedó esa? The first. Yes, please. We go to the theater once, twice. No, no, sería. We go to the theater twice a month. Excellent. Very good. We go to the theater twice a month. ¿Todas las tienen bien? Yeah, super. Excellent. Very good. All right. Nice. Thank you. All right. Let's see. I don't know. Majo, what about number 2, Majo? Students do their homework every day. Wow, super. Students do. Good students, ¿verdad? Good students. Good, yes, thank students. You. Yes, good do students their, do their. Yes. Uh-huh. Homework? Homework every day. Every day. Super. Very nice. Zulma, thank you, Majo. Thank you. Zulma, what about the other one? Zulma, we go on holidays. ¿Cómo le quedó esa completa? We go on holiday. Twice a year. Very good, Zulmita. Twice a year. Excellent. Selena, number 2. I eat fish once a week. Perfect. Very nice. Very good. All right. Then I'll have, let me see. Maricruz, number 3, my brother. Maricruz, number 3. Sorry. That's okay. My brother and I go fishing every Saturday. Every week. Every week. Every week, está ahí, ¿verdad? Mm-hmm. Very good. All right. Okay. Thank you. Let me see here. Who else do I have? De Joara, what do you have for the last one? I drink tea every morning. I drink tea every morning, all right? Estaban tan fáciles que todo, de repente, así como que será, que ahí lo tengo que poner, sí, ayer, nada más. Acuérdense por ahorita, y voy a recalcar esto, por ahorita, las expresiones de tiempo, esas que acabamos de ver, once a week, once a day, twice, all right, we have every day, las vamos a ubicar al final de nuestras oraciones. All right. Más adelante vamos a ir viendo alguna excepción por ahí, pero ahorita no se preocupe. Todas van así de fácil al final. All right, very good. Let's see. Marcela, regáleme one example de las que ustedes hicieron con su compañero o compañera. Ana Marcela, Marce. Tell me one sentence, Marce. Pensé que era Jennifer. My dog sleeps every afternoon. Oh my goodness, my dog sleeps every afternoon. ¿Se fijó qué bonito se oyó my dog sleeps? Romántico, yeah. Se oye así como wow, qué lindo, very nice, super. Mati, another sentence, very good, ajá.
She drives to work twice a week. Wow, super. She drives to work. Excellent. Very good. Maybelline, another one. Ellie plays basketball every weekend. Every weekend. Every weekend. Every weekend. Very good. Ellie plays basketball every weekend. Qué bonitas esas oraciones. Very good. Carito, another one. She eats bread once a day. Once a day. Carito, she eats or she eat? Eat. ¿Con ese? Con ese. Excellent. She eats. Mm-hmm. Very good. Excellent, Carito. Very nice. Selena, tell me another sentence. My mother cooks bread every week. Okay, my mother cooks, ¿verdad? Con ese, Selly. Yeah. Excellent. My mother cooks. All right. Lisette, another sentence, please. Ramon takes a shower in the pool twice a week. Wow. Takes or take, Lisette? ¿Con ese o sin ese? Takes. Excellent. Very good. All right. Esa S tiene que sonar. De Joana, tell me another sentence, please. Thank you. Children reading a story every afternoon. Children read, ¿verdad? No le ponga ING uh-huh. todavía. Children read. Perdón, read. Very uh-huh. good. Nice. Very good. Thank you. Very good. Rocío, okay. Another one. She goes on holidays twice a year. Oh, very good. All right. Eli, another sentence, please. Eli Van. Ya estaba hablando. Maybelline watches clothes. Bueno, watches his hair clothes every Sunday. Ah, ahora, ¿la observa o la lava? Watches. Ah, diferente, Eli. Very good. Washes. ¿Verdad? Si es con sh, es lavar. Si es con sh, watches, entonces la observa. Ahí está. Very good. Excellent. Very nice. Mercy, another sentence. She drives to work every day. Very good. Nice. Jenny? Jennifer Marcela, another one? My mother dances once more. Ah, my mother dance or my mother dances? Dances. Excellent, very good, all right. ¿Quién me falta aquí? Annie, ¿ya me dijo una, Annie? Nah, dígame, pues. No, teacher, ahorita. I check the car 3 times a year. Excellent, wow, very nice, very good. Margarita? I take a shower every day in excellent. The morning. Wow, very good. I take a shower every day in the morning. ¿Quién me falta? ¿Quién me falta que no me ha dicho alguna? Okay, Marielos, ajá. He works in the garden once a weekend. Wow, okay. Well, okay, all right, very good. Mati ya me dijo su oración. No se me escapa, Mati. Ah, vaya pues. Everybody, Marce, ya. Everybody, Eli, Carlos, Otelo. No me ha dicho Carlitos. Ah, Carlitos. Okay. You go to school every day. Okay, very good. Thank you. All right, yo creo que todos ya y todas me compartieron su oración, ¿verdad que sí? Yes, very good. Excellent. Thank you. All right, guys. So we're going to take attendance right now. Mercedes Antonia Amador de Torres. Present. Ana Marcela Girón Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. Present. María Matilde Marroquín Lara. Present. De Yoara Enid Gradis Argüello. Present. Ileana Maricruz Sánchez González. All right, very good. Hey, thank you, Maricruz. All right, very good. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. Very good. María Josefina Guardado González. Present. Eli Iván Canales Córdoba. Present. Very good. María de Los Ángeles López Escobar. Present. Juan Carlos Hernández Carranza. Zulma Margot Flores Olmedo. Present. Ana Margarita Castro.
Present. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Cecilia Lizeth López de Rojas. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Very good. Celina del Carmen Elías Galvez. Present. Carlos Luis Paz Palacios. Present. Guadalupe del Carmen, Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. All right. Jennifer Marcela Reyes Cruz. Present. Very good, guys. All right. Ok, terminamos entonces nuestra segunda jornada, segunda clase. Felicitarles y agradecerles por estar conmigo 2 horas. Igual los espero mañana, las espero mañana con la misma entusiasmo y ganas de seguir aprendiendo. All right, vamos a repasar time expressions y el tema que corresponde de la jornada de mañana. All right. Have a good night, guys. Bye. I'll see you tomorrow. Bye. See you tomorrow, teacher. Bye. 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 Bye.